buenos días familia. Gusto en verlos. Disculpe que no nos venimos al Spanish service, venimos al de inglés, pero de todos modos todos somos familia. Los reconozco a todos ahorita nomás mirándolos. No a todos, todos, pero casi todos, casi todos. Pero aquí estamos, Ire. Vamos nomás a platicar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y nuestro español, pues, como ven, no está tan bien, pero de todos modos, ahí va a ser la palabra, porque el Señor hace cosas, aunque nosotros no creamos, el Señor nos puede usar a cada uno, como los puede usar a ustedes, a que les hablen a alguien que no habla mucho español. De todos modos, el Señor los puede usar a ustedes, o nos va a usar hoy, para que les digamos y de nuestra vida, lo que hemos pasado, nuestro testimonio. So, va a empezar mi esposa se llama Leslie, y Leslie, so Pastor Leslie. Okay. Dice el hermano Steven y su esposa, se llama Leslie, Pastor, no se crea. Pero mire, aquí está mi esposa Leslie. Buenos días, espero que todos se encuentren bien. Nomás quería empezar en decirles un poquito de mi vida, de nuestra vida, de lo que hemos pasado. Yo no crecí en la iglesia, yo no crecí creyendo en Dios. A mí me pasaron muchas cosas malas a una edad muy temprana. Una cosa fue que yo fui violada de niña, pero gracias a Dios ya puedo hablar de eso. Y otra cosa que fue muy estresante en mi vida fue, yo fui una madre a una temprana edad también, fui una madre de dos hermosas niñas a la edad de 16 años. Que desafortunadamente perdí custodia de ellas a los 17, pero es otra cosa que también fue muy dura para mí hablar, pero ya Dios me ha dado fuerza de hablar de eso, you know, y gracias a Dios ya ellas tienen, una tiene 23 años, la otra tiene 21, y no tenemos una relación muy perfecta, pero ahí vamos y tenemos mucha comunicación y son unas mujeres muy hermosas, tienen una vida muy hermosa ya. Y otra cosa fue también que mi hermano, yo perdí a mi hermano también, y que era mi mejor amigo, pero también Dios me ayudó a salir de eso. Hace como unos 8 años más o menos, conocimos una pareja muy hermosa. Ellos van al servicio de inglés, la familia Villa, Dolores Villa y David Villa. Los conocimos por el deporte de béisbol. Mi hijo y su hijo andaban en el mismo equipo y ellos nos invitaron a esta hermosa iglesia en Vacation Bible School. Ajá, en el verano de hace como 7, 8 años más o menos, por ahí. Pero vinimos a esta iglesia y yo creo que fue la segunda vez que vinimos que yo pude aceptar a Dios en mi vida y darle todos mis estresos. Gloria a Dios. Cuando yo le di mi vida a Dios y le entregué todo mi corazón, Él me ayudó, me quitó todas esas frustraciones, todas esas cosas que me estresaban, toda esa depresión, que cuando todo eso me pasó en mi edad temprana, yo caí en las adicciones de las drogas, pero eso fue mi escape, esas cosas fueron mi escape, pero cuando yo le entregué mi vida a Dios, ya no ocupaba yo eso, todo eso, Él me lo quitó todo, Cristo me lo quitó todo, me trajo mucha luz a mi vida. Y le doy muchas gracias a Dios y a esta iglesia, que todos que rezaron por mí, todos que me ayudaron a salir de eso, y ahora tengo nada más que alegría en mi vida. Mi vida no es perfecta, pero gracias a Dios, en cada situación lo busco a Él primero. No busco nada más que a Él. Y ahora estamos bien. Gracias a Dios por mi esposo también. Tenemos un matrimonio que no es perfecto, pero está bueno. Le dije que diga eso, que hazme que me mire bien, ¿ok? Eso. Si no vas a ver, le dije, y irá, sí. No se crean, pero pues así es, y eso nomás es un poco de lo que pasó mi esposa. En el English service dijo un poco más, pero
Y yo dije, ojalá que lo repita para que sepa yo que sí, pero pues ya, vamos a ver cómo sale el testimonio ahorita. Pero sí, como dijo, igual conmigo. Yo fui un papá a los 15 años también, con mi ex esposa. So, juntos tenemos 8 niños, tenemos 7 hembras y un varón. Yo iba a decir 7 girls y one boy, pero ya ve, me está enseñando. So, tenemos 8 kids juntos. Ella tiene 2 con su ex y yo tengo mis gemelas, 2 con mi ex, y luego tenemos 4 juntos, son 8. Y vamos a ser grandparents, pues ya somos grandparents de nuestra oldest. No sé si usted la miraron, pero vivía con nosotros Alexis, una de mis gemelas, y se acaba de casar hace 2 semanas y está embarazada. So, las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Sé que me están mirando y dicen, pues te miras tan joven y tan guapo, ¿cómo vas a ser ya abuelo? Pues es que ir a las cosas que hace el Señor, ¿verdad? Es que nunca sabe uno, pero el Señor sabe, el Señor nos puede usar y el Señor hace cosas que uno ni se espera ver. Pero pues así fue la cosa. Fui un padre a los 15 años y pues como dijo mi esposa, estaba duro. La cosa se pone dura para las mujeres, igual para los hombres, para los niños. So en el English service hice... el Señor me dijo que le hablara a los jóvenes que son padres, porque no se mira mucha ayuda para los hombres que son padres, los niños. Se mira mucho para las mujeres, para las niñas, ¿verdad? Uno mira a la mujer y dice, pues mira, vamos a ayudarle. Pero los niños, como yo, cuando estaba creciendo, nadie me dijo, hey, you know, it's okay, vas a estar bien. Mira, sigue luchando, sigue la escuela, sigue haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? Era más, nada más me hicían a un lado, como que fue mi culpa, como que yo solo podía hacer eso. Me voy a enojar ahorita, me voy a enojar. No me enojé en el inglés, pero ahorita me voy a enojar. Es que así fue, ¿verdad? Eso, yo tenía esa frustración en mi corazón siempre. Eso lo que me hizo es que me fui para las drogas, me fui para el alcohol, me fui para cosas malas del mundo, ¿verdad? Pues era mi only escape. Dije yo, pues, there's nothing else. No hay nada más que, you know, no hay ayuda. So, lo que quiero decir ahorita es que hay ayuda. Si ustedes conocen a un niño o a las niñas jóvenes, no los empujen. Somos familia de Dios. Vamos a amarlos, vamos a quererlos. Even in my family, yo miro que mi niece ahorita, mi sobrina está embarazada, tiene 15 años también o 16, y miro que la familia, en vez de decirle, mija, vas a estar bien, mira, vamos a ayudarte, lo miro que todos se voltean, they turn their backs towards them y dicen, no te vamos a ayudar, y eso no está bien. Tenemos que ser como Cristo nos llama. Tenemos que ayudarles y los tenemos que amar como Él nos ama. Como Él los ama a ustedes ahorita, como se sientan ahí, no son perfectos. ¿Ok? Como dice Pastor Isaac, decía, don't look at me like that. Ahorita estoy mirando y estoy como que, es que no somos perfectos. Cada uno de nosotros tenemos algo que estamos batallando, una batalla. Una batalla que solamente ustedes saben. Nadie más sabe, ni su esposa, ni su esposo sabe de lo que están pasando ustedes, pero cada uno batallamos en nuestra own way. Pero por eso necesitamos un Savior. ¿Cómo se dice Savior? Un Salvador. Bueno, sí me entienden entonces. We all need a Savior, todos necesitamos un Savior. Por eso, porque todos tenemos una batalla. Alguien dice, pues ¿para qué ocupo a Dios si no batallo con nada? Es que ellos nomás miran el alcohol y las drogas como una batalla. No, familia, hay batallas que ustedes están pasando que no son alcohol, no son drogas, pero son sus batallas que ustedes solo saben, esos pensamientos que se le vienen a su mente. A lo mejor unos de ustedes nomás tienen detienen algo que en vez de dárselo a Dios o decir te perdono, ustedes lo tienen y dicen, no, eso no, voy a hacer todo lo demás que me está pidiendo Dios, pero eso no. Ahí voy a poner esa línea y ya no voy a cruzar esa línea. Eso no. So, cada uno tenemos una batalla. No sé qué es la de ustedes. Solamente ustedes saben. Pero sé que el Señor los puede ayudar. Hablando de los jóvenes, vamos a ayudarles. El Señor sí me puso eso en el corazón y dije, pues voy a hablar de eso, ¿verdad? Porque se mira, pero nosotros nos volteamos. Mejor miramos para acá en vez de decirle, ok, ¿qué estás pasando? ¿Te puedo ayudar? En vez de hacer eso, lo que nos hace Cristo para nosotros, mejor nos volteamos porque es más fácil.
es más fácil de no hacerle ponerles atención, es más fácil de nomás seguir en nuestro camino. No, yo tengo mis problemas, yo tengo lo que yo estoy pasando, no tengo tiempo para eso, no. Y el Señor no hace eso. El Señor a todos, en cualquier situación, en cualquier batalla que tenemos, el Señor nos ayuda. So, vamos, si de verdad nos llamamos cristianos y gente de Dios, vamos a hacer lo que Dios hace. Vamos a agarrar su palabra y decir, ok. Y a lo mejor estoy hablando a gente que ni saben, a lo mejor unos de ustedes es la primera vez que están aquí, ni saben ni conocen al Señor. Para eso estamos aquí, pero más a ustedes que ya saben, que conocen la palabra, que rezan, que dicen que son cristianos, que son gente de Dios, vamos a de verdad represent a nuestro Señor. Y el Señor lo que nos dice primero es, ámalos. ¿Qué le dijo a Peter, a Pedro, verdad? Take care of my sheep, feed my sheep, verdad, cuídalos, dales algo de comer. Los que nos dijo Jesús, ese es un commandment que nos dejó. Vamos a hacer lo que leemos, vamos a de verdad hacer lo que el Señor nos está hablando a hacer. Pero para los jóvenes, otra vez me sigo viniendo a esto, que vamos a ayudarlos. Señor, el Señor sí me lo puso very heavy on my heart. Let's help them, okay? Niños no tienen a dónde ir, son padres at a very young age, hicieron un mistake, okay? Es nomás como todos, es un mistake. So let's reach out, let's help them. Pero sí, como estaba diciendo, pues me fui para ese rumbo de alcohol y drogas, y ahí estábamos. Me acuerdo del momento cuando estábamos en nuestra casa, y en esta casa donde vivíamos yo y mi esposa teníamos a nuestros niños. Estaban chiquitos. Eran los del medio, era Crystal y Junior. Porque nuestras otras hijas estaban fuera de la casa ya. Estaban con sus padres de nuestros exes. Pero me estaba Crystal y Junior, estaban chiquitos, y en esta casa había de todo lo que habla de la Biblia, toda la gente que los que venden drogas. Estaban criminales, estaban las prostitutas en nuestra casa. Esa era la gente con la que nos juntábamos nosotros, yo y mi esposa. Y estábamos en el cuarto, y me acuerdo muy bien, estábamos nosotros acá pues tirando party, y yo o mi esposa íbamos por decir, como los tratábamos como perros a nuestros hijos. Decíamos y les poníamos agüita y su cereal, y les poníamos una película en la tele, y ok, están bien, y les cambiábamos su pamper, y ok, están bien, y de vez en cuando, quiero decir que cuando nos acordábamos, íbamos, oh man, acá están los niños. Así era, y les estoy diciendo la verdad, porque muchos no nos conocen, muchos nos miran ahorita y nos dicen, mira, pues mira, no se miran así, es que no podemos juzgar a la gente cuando los miramos, porque no sabemos lo que el Señor puede hacer. El Señor puede usar hasta esa gente, porque nosotros éramos esa gente. Nosotros éramos lo que todos ustedes ahorita miran y dicen, pues no queremos estar enfrente de esa gente, no, we don't welcome them. No, eso está mal, eso, como les digo, en vez de ayudar a gente así, lo que hacemos es, nada, esa gente no, esa gente no. Estos sí, pero esos no. So vamos a hacer lo que el Señor hace, porque mira lo que hizo el Señor. El Señor nos ayudó, el Señor nos sacó de esa vida, y hoy me encuentro en la presencia de ustedes. Esta es mi familia ya, esa era mi familia. El Señor me sacó de eso, me juntó con Pastor Josh y su familia, los canales. Familia, el Señor me sacó de vendiendo drogas, del adicto de drugs, sex, alcohol, me sacó de todo eso y me puso acá. Que estaba platicando, hice share una story que Pastor Josh me invitó a un convention donde eran muchos pastores y bishops y pues de todo, ¿verdad? Pura gente, yo decía, pura gente de Dios. Yo decía, estos vatos son gente de Dios. Así, yo dije, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Aquí yo no tengo que estar, tengo tattoos y man, las cosas que hice yo. Man, yo no tengo que estar aquí. El Señor me dijo, tú tienes que estar aquí. Y estábamos a mero arriba y miraba yo miles de pastors y de todo. Y yo dije, wow. Juntándome acá en lugares con gente que, como le digo, gente murderers, drug dealers, prostitutes.
me sacó de eso, me dijo, nah, pero porque me dejé. Me dejé porque el Señor lo saca a cada uno. He'll take you out. He'll pull you out. Pero si no quieres, vas a decir, nah, no quiero. Y así me hizo muchas veces a mí. Pero el Señor, como dice la palabra, que Él nos sigue buscando, que Él nos ama como somos. Él no nos hizo quit. Well, you understand. No nos abandonó. He didn't quit. Él nos siguió. Y el Señor hizo lo que miran hoy. Yo no siempre estaba tan guapo y tan ponchado así. No, le voy a decir una historia. Todavía estoy un poco feo, pero antes me hubiera visto. Ni yo, mire, estábamos en la casa, me acuerdo muy bien. Estábamos en la casa y estaba todos nuestros amigos. Nomás los voy a llamar mis amigos, pero ya saben qué tipo de gente era. Y me fui al baño. En cuanto entrábamos en nuestra casita, está el baño y luego está el sink y está el espejo. Y pues metí yo a usar el baño y cuando volteé al espejo, no sabía quién era, no me reconocí. Y me asusté. Y dije, man. Y ahí cuando me estaba mirando y yo me miraba en el espejo y me acercaba y me iba para atrás y decía, pues sí, soy yo. Y sí, pues el vato ahí hacía los mismos movimientos que yo, se movía como yo. Y dije, pues sí, tiene que ser yo, ¿verdad? Porque pues mira, me toco y ese vato se toca también. Y yo le trataba de hacer así para que, a ver si es cierto que, y no, sí, era yo. Pero yo no me reconocí. So, dije yo, wow. Y en ese momento, antes de eso, yo estaba en la cárcel. Yo he perdido 3 años de mi vida al sistema por haciendo cosas que no debía andar haciendo. Pero cuando estaba ahí era una bendición porque me acuerdo que el Señor me tocó. Después de leer todos los libros que estaban ahí en esta una little library que estaba así chiquita, tenía muchos libros y el último libro que yo seguía pasándolo era la Biblia. Yo lo seguía pasando. ¿Cómo buscamos a algo más en vez de buscar a Dios? Siempre queremos buscar algo más. Mi esposa no hizo share, pero mi esposa creía en todo lo demás. Todo menos Cristo. Y me acuerdo, estábamos diciendo, yo tenía nightmares, yo tenía sueños malos y me levantaba y pesadillas y me levantaba y decía yo, man, ¿cómo le hago? Y le dije a mi esposa después de como por un año que every night, le estoy diciendo every night, todas las noches me levantaba sudando y decía yo, man, what's going on? Yo conocía la palabra, yo conocía a Dios, pero se me había olvidado, somehow se me olvidó. El diablo hizo su trabajo y me lo quitó. Me quitó eso de mí, no me acordaba yo. Y le dije a mi esposa y me dice, vamos a comprar un dream catcher. ¿Cómo se llama? Pues, ¿qué es un dream catcher, verdad? Esos que ponen en su pared y según que para los malos sueños, las pesadillas que se van al dream catcher. Y pues ahí vamos. Y yo compré más grande porque dije yo tengo unos bad dreams. Yo compré más grandote, ni cabía en la pared ahí. Lo doblé y le puse tape y aquí ya no voy a tener nightmares yo, ahorita ya se van a ir, esa cosa no trabajó para nada. No, el primer día sí, porque creo que yo tenía mucha fe en eso se me quitó por un día, pero luego se me fue, ¿verdad? La fe en mi dream catcher, dije yo, man, we just paid $40 for that, babe, what the heck are we going to do? ¿Quién nos va a dar para atrás esos $40? We could have went and bought something to eat, pero pues de ahí estaba. Se lo di a mi vecina porque a ella le gustan esas cosas, se lo di, toma, ahí te va. Y teníamos una vez, pues estábamos pasando por financial problems. Yo dije, man, we're going through financial problems. Y toda mi vida, finances, siempre no teníamos para comer, no teníamos para la renta, pero sí teníamos para el teléfono, ¿verdad? Y para zapatos, ¿verdad? Así la gente, ¿verdad? No tengo para comer ni para la renta, pero tiene sus tenis nuevos y tiene sus cadenitas, y, ¿verdad? Así, ¿cómo somos, verdad? No me miren así, muchos de ustedes son iguales que yo. Pero eran, gloria a Dios, ¿verdad? So, fuimos y compramos un Buda. No sé si conocen al Buda, pero es el Buda, es un Dios. Y según que te va a ayudar con tus finances y que nomás le tocas la pancita al Buda y te va a dar dinero. Y yo dice, pues le tocaba y no salía nada.
me gasté más en el Buda que también igual, man, baby. Una vez nos peleamos, y le voy a decir, mi esposo no quería que hable de esto, pero nos peleamos y mi esposa lo, ¡pam! Y se quedó yo, ¡no, mi Buda! Nos dijeron que era todo solid wood, puro pedo también. Se cayó el Buda y estaba todo hollow adentro. No, era de plástico. Disculpe mis palabras, se me salen. Entonces, dispense si los so ofendo con... Pero voy a tratar de no usar esas palabras. Pero cuando estoy así, que ya estoy entrado, se me sale. Y le estoy diciendo la verdad. La neta, como decía mi jefe, que en paz descanse. La neta, le voy a decir la neta. Hay otra palabra, pero vamos a la neta. So ahí estamos, y no sirvió ni el Buda, no sirvió el Dreamcatcher, y pues el Señor me acordó, ¿verdad? Hey, I'm right here, aquí estoy, ¿qué estás buscando? Pero como a nuestros hijos, si ellos están haciendo algo, nosotros sabemos cuál es, cómo hacerlo, pero los dejamos. Aprende a usar una herramienta o algo, aprende, ¿verdad? A planchar, por decir, y ok. Y no es que no los queremos y que los vamos a dejar que se quemen con la plancha, porque no, porque ahí estamos parados, ¿verdad? Y si los miramos que van a poner la manita ahí, que van a pasar la plancha, los vamos a decir, hey, hold up, wait, a ver, espérate, no, mira, es que si no, vente por acá y sí les vamos a enseñar, ¿verdad? Yo así miro a nuestro Señor que nos deja, nos está mirando, nos está cuidando. Así es el Señor también, no más nos va a dejar que nos vayamos too far. Aunque yo creo, aunque yo pensaba que el Señor nos dejó que cayéramos hasta donde ya no, hasta, man, we were deep in it, estamos ahí hasta el mero fondo. Estaba oscuro allí, hasta los demonios, hasta yo los miraba, los demonios que andaban así en las calles, y yo, bien feo. Pero el Señor nomás ahí estaba siempre, y uno cree que Él no está allí. So, ese día que no me reconocí en el espejo, me caí on my knees, I fell on my, damn, siempre que voy a hablar de esto, siempre se me hace así la voz. Me caí on my knees, y me, como me acuerdo, como que fuera hoy. Y le dije al Señor, Father, I can't do this. Le dije, I need help. Necesito ayuda. Ayúdame, Señor. Y me ayudó el Señor. Me sacó, me levantó y me sacó de eso. Y me dijo, vente, mijo. Because I was ready. Yo ya estaba listo. So, igual con mis niños, si están planchando y no pueden y están saliendo más arrugas, nomás es lo que yo quiero. Yo lo que estoy esperando es que me digan, Dad, I need help. Y luego, ok, baby, watch. Es que así, así. Y así me hizo el Señor. En cuanto yo dije, necesito ayuda, me dijo, ok, vente, mira, así. Y hazlo así. Ama a tu esposa. Sea fiel. Ama a tus hijos, enséñales la palabra. Ama a tus padres como los tienes que amar. Respétalos. No nomás porque ya estás grande, quiere decir que tú les puedes decir qué tienen que hacer. No, es que así no es. Todos son mis padres, todavía les tengo que tener ese respeto. Son cosas que yo no sabía, que el mundo no me enseñó. El mundo me enseñó cómo vender drogas, cómo hacer drogas, cómo tomar más que todos. El mundo me enseñó todas las cosas esas malas. La Biblia me enseñó otro mundo, un mundo que a mí me gusta más y que puedo estar aquí ahorita y decirles que es verdad lo que dice la palabra. Es la palabra, sí es real, es la fe de uno, la fe que tenemos que tener. So, no sé dónde están ahorita ustedes, pero sé que todos batallamos con algo. A lo mejor, como les digo, no batallaron con drogas, con alcohol, con ser infieles. A lo mejor no hicieron eso ustedes. Pero sé que batallan con algo. Solamente ustedes saben. Si el Señor se les pone en su corazón, hablen a su esposa, a su esposo, a su neighbor, a su amigo y díganles, porque la Biblia sí nos dice que confesemos nuestros pecados a unos a otros. Ya no tenemos que ir a un priest como yo era Catholic, me hicieron raised Catholic, so yo era un altar boy, el
que venía, el que le ayudaba a los padres ahí en la iglesia católica. Y a mí me decían, pues ve, habla con él y luego, ve, ok, ve 100 Santa Marías y 3,000 Padres Nuestros. Y yo decía, man, ¿cuándo me voy a salir de aquí entonces? Era y así, así, pero es que así no es. La Biblia no nos dice eso, nomás nos dice, confess your sins to one another. Y él va a hacer lo que él tiene que hacer. Él nos va a sacar de eso, les va a quitar eso. A mí me quitó, man, de drug addiction. I mean, come on. Alcoholism. Okay. De mirar cosas que no tenía que mirar en mi teléfono. Cosas que sabemos que están mal, pero cuando no está mi esposa y no están mis niños, okay, voy a estar acá y pero soy yo soy cristiano, I'm holy, pero okay, nobody knows about this, nomás yo, so tengo esta cara y estoy juzgando a todos los demás, pero tengo algo que yo batallo y solamente yo sé eso, estoy bien. No, el Señor los puede curar de todo, de todo. Yo tenía anxiety, anxiety, ¿cómo se dice? Ansiedad, man, están iguales, ¿verdad? Por eso me entienden, ¿no? Porque anxiety, ansiedad, es the same thing. Y le estaba diciendo, venía a la iglesia, yo me sentaba en la esquina de la iglesia porque me sudaban las manos y no podía estar sentado y me levantaba y yo me salía y luego trataba de venirme para atrás. Cuando empezaba a venir me traía una toalla, no sé si ustedes me miraban, pero me traía una toalla como del gym y siempre cargaba esa toalla porque me sudaban las manos y yo me ponía a sudar porque me pegaba ansiedad feo. Y la gente cuando me hablaba, man, no, nunca me miraron aquí así haciendo lo que estoy haciendo hoy. El Señor ya me curó de eso, gloria a Dios. Me sanó de eso también, igual como las drogas, igual como el alcohol, me sanó de eso también. Pero tomó que yo le diga, ayúdame. I need you, esto no puedo hacer. Muchas veces como hombres, y le estoy hablando ahorita nomás a los hombres, muchas veces como hombres decimos, no, I got this. I'm a man. Okay, God, you can help me. Me puedes ayudar con eso, pero esto, yo puedo hacer esto. Con eso no te necesito. Y estamos mal como hombres. Tenemos que aceptar que también el hombre no puede ser todo. Por eso también necesitamos a nuestro Señor. Muchos de los hombres que yo miro, que platico, que no creen, es que I'm a man. Yo hice esto. Yo salí de eso. Yo solo. Nadie me ayudó. Yo compré esta casa. Yo compré. Y así nos ponemos como hombres. Y es like, ok, hiciste todo eso, pero ¿qué tienes en tu corazón? Que nomás tú sabes que tus batallas en la noche, cuando estás solo, con lo que tú batallas, eso es lo que estoy hablando. No estoy hablando de lo que hiciste aquí en este mundo, estoy hablando espiritualmente. So, vamos a dárselo al Señor y decirle, Señor, te necesitamos. Esto no te lo ha dado, pero hoy te quiero dar esto. Hoy es el día que quiero decir, esta es mi batalla y tú sabes, porque no nos podemos esconder de Dios. Aunque creamos que nos podemos esconder de Dios, no nos podemos esconder. Estaba una picture y está y dice en la picture, dice, this is how we look like. Así nos miramos tratando de escondernos de Dios. Y estaba un así, algo así, y luego está así el vato está así. Y pues como no, así nos miramos tratando de escondernos de Dios, está así tan chiquito y nosotros estamos así como que no nos puede ver. Y es que así es, nosotros creemos que si nos ponemos detrás de algo, que nos estamos escondiendo del Señor, y no. El Señor nos conoce cómo somos, las batallas, cómo pensamos de la gente, cómo pensamos de ella, cómo pensamos de Él y cómo lo miramos y ok, hi. Pero no, ¿cómo está tu corazón? El Señor quiere penetrar todo eso y quiere penetrar tu corazón y hablarle a tu corazón y poner ese amor que Él te puso desde chiquito, cuando estabas chiquito, que no conocías el pecado, que no conocías que la gente te iba a hacer daño y que tienes algo que estás nomás, lo tienes y no lo quieres dejar. Y dices, no, esto no, a ella no, no a él, no sabes. Es que no, él se pasó y no, y así lo tenemos. Church, it's time. Es tiempo de dárselo todo realmente al Señor y decir, Father, here. Toma, it's yours. Okay? So, no sé cuándo se acaba. We're good? So, así es. Church, usted está mirando a un miracle, un milagro.
Este es un miracle lo que hizo el Señor en nuestra vida. Y no ha parado. Todavía estamos viviendo nuestro testimony. Todos los días, cada día que nos levantamos es un nuevo día. Si la fallé ayer, iba a decir otra palabra, qué bueno que me salió falla. Si la fallé ayer, hoy tengo otra oportunidad de hacerlo bien. Every day, cada día cuando me levanto digo, Lord, help me be better today than I was yesterday. Ayúdame a ser mejor hoy de lo que fui ayer. Every day I wake up, digo eso. Y si le doy el micrófono a mi esposa, a veces, pues no te ayuda mucho, pero yo lo creo eso en mi corazón, que soy más bien hoy que ayer. Y si no, sigo tratando. Y si if I drop the ball, digo, hey, dice la word que his grace and his mercies are renewed every day. So todos los días tenemos esa oportunidad. ¿Cómo es nuestro Señor, verdad? ¿Cómo es? Man, I love Jesus. I love Jesus, porque no es como nosotros. Él dice que cuando confesamos nuestros pecados, que él de ese día no se acuerda de los pecados. No son como nosotros. Mi niño me hace algo, me quebra algo. O mi esposa y daddy, I'm sorry, or babe, I'm sorry. Yo le digo, yeah, okay. Yeah, okay, I forgive you. Pero algo dentro de mí todavía me acuerdo. La palabra de Dios dice que él no se acuerda. Él ya no se acuerda de ese momento en adelante. Es como que nunca pasó. Si es nuestro, if it's our job, es nuestro trabajo pa ser como Él, vamos a ser como Él en todo. Church, let's not pick and choose. Vamos a mirar a nuestros hermanos, hermanos y hermanas, y platicar de ellos o pensar de sus pensamientos. Eso no es de Dios. That's not of God. That's the flesh. Y aunque nos creemos que, wow, I'm in my word, yo estoy en mi palabra, yo leo y yo rezo 100 veces al día, y yo le he predicado a 1,000 personas, y yo he hecho esto, y yo, pero de todos modos sus pensamientos no están alineados con la palabra de Dios y lo que Dios nos pide, tenemos que parar, tenemos que pensar y decir, ok, ¿dónde estoy mal? Y vamos a dárselo al Señor, porque si nos puede sacar a nosotros de eso, I mean, nos íbamos a hacer divorce. I mean, man. Si me pongo a platicar de todo, aquí estamos hasta la noche y sé que todos tienen hambre. Les miro la carita que ya tienen hambre y dicen que ya pare el brother Steven porque quiero ir a comer ya. Pero el Señor puede hacer cosas que ni pensamos nosotros y it doesn't matter que de los jóvenes hasta los más viejos. El Señor puede todavía. Uno ya de más viejo dice, nah, ya conmigo no. Hay un dicho en inglés que se dice, you can't teach an old dog new tricks. No se le puede enseñar a un perro ya viejo trucos nuevos. Es un dicho que se dice en inglés. Y no es cierto, eso no viene con el Señor. All things are possible. And you guys know that. Ustedes saben eso. Aunque estén allí y hasta los más viejos, y ahorita no, ni voy a mirar a nadie porque digo más viejos y luego si los miro, va a decir, está hablando de mí. Pero ustedes saben, de todos modos, pueden dárselo eso al Señor y el Señor de todos modos los puede ayudar. Los puede ayudar, se los puede quitar eso. Y de verdad, de hoy en adelante vamos a caminar en esa dirección que el Señor verdaderamente nos quiere. So, thank you, church. Muchas gracias por darnos esta oportunidad. Y ya miro a Pastor Josh que me está mirando aquí. So, que dice que ya me calle, que ya le dé el micrófono. Pero God bless you. Y ojalá que este sea el día que dicen ustedes, Lord, Señor, te lo doy. Quítame eso. Ayúdame. Throw your hands up. Y díganle, Señor, help me out. I love you guys. Los quiero mucho.